En Villa Clara llueve a intervalos desde esta madrugada. Ante el peligro que representan las precipitaciones, se mantiene la vigilancia hidrológica en los principales embalses del territorio, a un 83% de su capacidad total. Vierten en estos momentos La Quinta, Alacranes y Arroyo Grande 2. El sistema de la agricultura en la provincia también adopta medidas para disminuir los daños, sobre todo en cultivos como el café y el arroz. Estamos intensificando el corte con el objetivo de evitar posible caída del arroz y además en el municipio de Sagua hoy existen más de 550 toneladas almacenadas en no lugares, con no todas las condiciones acordes, donde estamos buscando trasladarla para unos almacenes que tienen todas las condiciones creadas, que es los almacenes de acopio de ahí del propio municipio, que son con placa. Según informó el Consejo de Defensa Provincial, el territorio adopta las medidas de protección correspondientes a esta fase para preservar las vidas humanas y los recursos de la economía. Más de 5.000 vacacionistas nacionales y extranjeros alojados en la Callería Norte de Villa Clara se encuentran en sitios seguros, así como los bienes materiales de las instalaciones hoteleras. Varios equipos médicos se encuentran en los puntos de la geografía villaclareña que pudieran quedar incomunicados en las próximas horas de aumentar las lluvias. Se activaron además brigadas para la poda de árboles en coordinación con empresa eléctrica y de servicios comunales. Desde Villa Clara, Naisle Rojas y Alexis Puentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.